Vamos a hacer el vídeo de la sesión de hoy de dibujo industrial, en el que vamos a hacer la sección sobre clips y resortes y ballestas. Recordar que hemos hecho las últimas sesiones sobre uniones fijas, como eran el remachado y las soldaduras, y ahora vamos a ver un tipo de uniones que son desmontables y todavía no están tan normalizadas como puede ser los clipajes, ¿vale? ¿Qué vamos a mirar? Es algo que está a medio camino entre desmontable y fija. Algunos de estos clips, para poderse desmontar, necesitan herramientas especiales. Y lo bueno y lo malo es que los fabricantes, pues, innovan con sus propias dimensiones y sus propias instrucciones de montaje. Lo que necesitamos es tener un orificio en el cual entra la pieza en base a deformarse y con una geometría que hace que luego sea difícil sacar esa pieza. Creo que todos tenemos en mente algún clip como el cierre de un móvil, etcétera, ¿eh? Hay miles de catálogos de proveedores en las cuales explican cada tipo de clipaje, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? Y entonces, pues bueno, sería cuestión de ir buscando y actualizar esta búsqueda que se hizo hace mucho tiempo sobre clipajes existentes hoy en día. Aquí podéis ver, pues, todo tipo de clipajes, plásticos, metálicos, que tengan una guía, que tenga una parte adhesivo, una parte que además vaya roscada, ¿vale? Para los paneles de la puerta del coche, una combinación de plástico y metal, una que pueda hacer las funciones de dejar pasar el fluido hacia un lado y no hacia el otro, que haga, por lo tanto, la función de válvula, etcétera. Aquí podéis ver todas estas bridas y otro tipo de clipajes que existen, ¿vale? Miramos que hay que hacer todos los cálculos sobre esas fuerzas de clipaje y desclipaje. Y aquí vemos detalles de secciones con todo el despiece y patentes que tienen para poder, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Va clipado en la estructura y luego otra vez clipado para coger aquí unos tubos o unos cables, ¿no? Y puede hacer todo el guiado de cables. Yo creo que no somos conscientes, pero cada vez hay más en la industria y tenemos que saber usarlos. Por ejemplo, los techos de las cocinas y baños, que son placas de aluminio, se montan de esta manera. Gracias a los clips, estas piezas quedan montadas y en posición. En un coche, todas las uniones de plástico hoy en día se están haciendo con clipajes y necesitamos instrucciones específicas para poder montar y desmontar. Aquí veis en la figura número 1 un gancho para colgar las chaquetas. En la figura esta número 7 veis todos los acabados del coche de los laterales, por donde va el airbag de cortina y un montón de instrucciones para poder montar en el orden correcto, porque si no, el problema es que si rompemos las patillas de los clips, se pierde la eficacia de la unión. Aquí veis el mismo caso para Toyota con los kits para poder hacer los cambios de esos clips rotos cuando intentamos montar y desmontar nosotros. Más cosas de cómo montar un pilar A, ¿vale? O piezas de mandos remotos, ¿vale? De control. Y aquí una de las cosas importantes es saber dimensionar el coliso. Es ese agujero en el cual yo alojo el clip de manera que la pieza pueda absorber las tolerancias y quede bien fija. Hay muchos más ejemplos, como aquí casos también de coches. Esto yo recuerdo muy bien de mi experiencia en Audi. Los clips, ¿vale? Se pasó de piezas atornilladas a piezas de clips y el problema fue que hubo muchos operarios que venían con problemas en las muñecas porque pasaban de atornillar
las piezas, a darles un golpe, un puñetazo a todos estos clips para ir montando. Y haciendo eso cada día, pues acabaron muchos con una lesión en la muñeca. En el caso este del pilar A, hay un clip especial que tiene un retén, ¿vale? Que se llama el clip de seguridad, que es ese que se ve allí, que es una pieza metálica, para que cuando explota el airbag no salga esta pieza volando y no nos dé en la cabeza. Mientras que los otros clips de otras zonas, pues son unos clips de plástico normales, que, porque la pieza no debe salir volando y no hay riesgo de que nos dé en la cabeza. También cuando yo estaba en Alemania en Audi, una de las cosas que pasamos fue pasar de esto que es el soporte asidero, la parte esta de aquí abajo, el soporte asidero donde nos cogemos para entrar y salir del coche, se pasó de una pieza atornillada en la cual había una tuerca soldada detrás de una chapa para poder roscar, porque la chapa era muy fina y si no teníamos profundidad suficiente de rosca, pasamos a una pieza clipada. Esto ahorra mucho tiempo el montaje y al final el tiempo es dinero para los ingenieros y para las empresas. Que no os olvidéis nunca de que el objetivo de la empresa es el de ganar dinero. Por tanto, producir las cosas en menos tiempo, con menos logística, menos piezas, etc. Bueno, pues seguimos un poquito. En estos casos, veis cómo todos los coches han ido incorporando todo este tipo de montajes clipados, desarrollando clips diversos y veis ahí en la foto de la derecha las herramientas especiales que tú haces. Por lo tanto, uno de los grandes negocios es diseñar tú el clip con las herramientas para tu taller, para que sea solo tu taller el que te pueda desmontar estas piezas sin rompértelas. Porque si no, tú la intentas desmontar, lo que haces es romper las aletas de los clips y luego se te caen las piezas. Y acabas haciendo una chapuza como poniendo un tornillo para poder fijarlo. Aquí veis fotos de clips de piezas que hemos desmontado nosotros y veis cómo esas piezas ya están rotas porque las hemos desmontado sin las herramientas adecuadas. Hemos puesto aquí muchos ejemplos de coches, pero hay de un montón de productos. Tenemos aquí estudiantes que han hecho en sus proyectos, pues desde pantalanes para puertos a estructuras de avión y todo que está clipado. Aquí veis clipajes, pero también metálicos, porque parece que solo estemos trabajando en plástico. Y aquí un montón de conectores, ¿vale? Para temas de seguridad, etcétera, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto en el SolidWorks? Bueno, en SolidWorks veréis que hay todo un tutorial de clipajes de cálculo, pero esto ya vendría cuando acabéis de hacer bien en segundo todo el tema de mecánica de materiales y en tercero de resistencia de materiales, lo podréis hacer los que tengáis curiosidad para poder acceder a este tutorial. Si yo activo Tools, Add-ins, herramientas, complementos, y me activo la licencia de Simulation, tengo acceso a los tutoriales de simulación. Ahora se está cargando. Cuando me aparezca aquí la pantalla de Simulation, tendré acceso a los tutoriales de simulación. Y hay un tutorial que es de clipaje. Hay bastantes cosas de clipajes. Vamos a ver. Ahora se me abre ya el tutorial. No acaba de cargarse. Simulation. No quiero hacer esto, quiero venir aquí al help. Es más fácil así, SolidWorks Simulation, Tutorials, ¿vale? Y yo puedo venir aquí a All SolidWorks Simulation Tutorials. Hay un montón, ¿vale? Y aquí tenemos No Linear Contact, Clip Assembly. Y aquí se ve cómo montar un clip. Te dice, abre este modelo. Ponle las propiedades de material, aplica simetría, aplica condiciones de contorno, contactos,
Maya y mirar los resultados. Y aquí vemos los resultados de cómo monto y desmonto y me dice cuánto es la fuerza para montar y desmontar esta pieza, si voy a romper o no voy a romper. Bueno, esto sería un poco la parte de clipaje. Volvemos aquí. Una de las cosas especiales también para fijar, que se usa mucho en los barcos, por ejemplo, es todo el trincaje, en el que se hacen aquí unas cinchas y unos anclajes para poder fijar bien las piezas. Una vez visto esta sesión, la cosa que haremos también, espero si todo funciona bien en el Microsoft Teams, ¿vale?, es hablar de resortes y ballestas. Estas son uniones elásticas, un poco parecido a los clipajes, en el que la deformación de la pieza me sirve para meterla en un agujero y que no salga. Aquí lo que necesitamos es para unir dos piezas de manera que no estén unidas rígidamente. Por tanto, aquí el objetivo de esta sesión es que conozcáis distintos tipos de resorte, cómo representarlos, cómo aplicarlos y cómo acotarlos, ¿vale? Aquí yo quiero tener uniones tipo muelles, por ejemplo, la suspensión de un coche, para evitar pues choques, sacudidas, etcétera, para asegurar de que hay contacto entre dos piezas de un mecanismo, para acelerar movimientos, ¿vale?, como por ejemplo en interruptores, en relojes, en dinamómetros. Lo importante aquí es saber reconocer si yo tengo una sección redonda, una sección cuadrada, si aquí sería la vista de la pieza, la vista en sección y el símbolo que yo puedo hacer. Si este mismo símbolo tiene aquí esta sección cuadrada, es un muelle que no es de sección redonda, es de sección cuadrada, ¿vale? Estos tipos de muelles trabajan a compresión. Si yo quiero poder estirarlos, necesito una arillita o algo para poder cogerlos y estirarlos. Esos pueden ser que sean cónicos, ¿vale?, el tipo de muelle, que sea cónico, que sea helicoidal bicónico, en la forma diábolo, ¿vale? Esta es la forma de tonel o la forma diánulo. Hay otros que se forman, en vez de con un alambre, lo que hacen son una placa que yo estoy doblando, ¿vale? Son pequeñas láminas. Y si yo quiero transformar ese muelle en un resorte a tracción, pues necesito los ganchos, de manera que yo estiraré de un lado y de otro. Y así tendremos eso del F igual a K por X, la K será la rigidez. Esto lo hacéis en cuarto en cálculo de eventos de máquinas. Saber calcular en función del diámetro del alambre, el diámetro de la espira y el ángulo, ¿vale? Y luego con las propiedades del material sabréis calcular cuánto vale esa K. Esto sería un resorte a torsión. Pues creo que todos conocéis unas pinzas, ¿vale?, para la ropa, pues suelen llevar este tipo de resortes a torsión, de manera que yo aprieto y se abre y el muelle me lo vuelve a la posición inicial. En muchas de las puertas antiguas iban con muelles de este estilo para garantizar que la puerta se cerrase. Y luego tengo algo que ya ha salido, las arandelas Belleville, que las usábamos para inmovilizar tuercas y que no se me desaflojasen, ¿vale? No deja de ser una pieza que yo deformo y la deformación esa de la pieza pues me hace el F igual a K por X. Combinando un montón de arandelas Belleville, ¿vale?, lo que hago es montarme un muelle. El caso específico del mundo de automoción, ¿vale?, el antiguo en camiones y demás, ¿vale?, es el uso de ballestas, en el cual yo tengo un montón de chapas, ¿vale?, de distintas longitudes unidas unas a las otras, para conseguir que yo tenga una rigidez, ¿vale?, y una flexibilidad dada, ¿vale?, y me haga esa función de muelle. Dependiendo de esta, aquí siempre tenemos la representación real y la convencional para detectar cómo son ese tipo de ballestas. En los libros tenemos aquí una sección de muelles en Chevalier, una vez más, como tenemos el real, la sección y la esquemática para compresión, para tracción, para torsión, ¿vale?, los distintos tipos de muelles tal y como hemos puesto en nuestros apuntes. En el Félez igual, es otro tipo de libro en el que hablan de los mismos temas de muelles. Aquí veis como en el Félez también habla de la combinación de arandelas Belleville y el ejemplo que hablábamos de las pinzas para
La pinza lo que hace es cerrarte, o sea, el muelle lo que hace es cerrarte la pinza, tú apretando la abres, el muelle te la vuelve a cerrar y a llevar a la posición que tú quieras. Esos muelles se utilizan mucho para eso, para tener una posición por defecto, ¿vale? De cierre. Ya veremos en válvulas, cuando hagamos una válvula de seguridad, digamos a neumática, el muelle es el encargado de tener la válvula que cierre hasta la presión en la que yo quiero que salte la seguridad y no me estalle esa instalación. Como sabéis que hay accidentes, como te puede pasar con una olla de presión en casa. Un ejemplo de aplicación. Siempre tenemos que saber coger, y aprenderéis en cuarto a calcular las rigideces, pero aquí, si yo tengo un diámetro de un alambre, un diámetro interior y un número de vueltas y un paso, yo lo que me puedo hacer es crear una hélice, dibujar ese diámetro y que corra por esa hélice, ¿vale? Por lo tanto, yo a partir de aquí, yo puedo saber cuál es la longitud del alambre que yo necesito, por ejemplo, porque tengo 10 vueltas. En cada vuelta tengo el 2πr o el pi por el diámetro, que sería el diámetro interior más los diámetros, ¿vale? Sale una longitud aproximada del alambre enrollado, ¿vale? Sin carga. Y aquí tendríamos cuánto es, ¿vale? Es decir, si yo tengo ese paso de 5 milímetros, ¿vale? Tengo n vueltas por ese paso, más luego aproximadamente 1,5 veces el diámetro del inicio y el fin del alambre, para saber cuánto es ese muelle más o menos en longitud, ¿vale? Miraremos que no me pandee ese muelle, que no se me caiga hacia los lados, si cumple este tipo de normas, no hacerlo muy largo. Imaginaros un muelle en el que yo doy muchas vueltas y queda muy largo. Yo, al chafarlo, en vez de chafar el muelle, lo que hará será que hace una barriga, ¿vale? Y eso se llama pandear, como hacía en clase en mecánica, cuando teníamos un cable que yo lo puedo estirar a tracción, pero a compresión me pandearía. Y aquí yo tengo cuando es la longitud, cuando todas las espigas se toquen. Pues lo que tengo es n pasos de diámetro, ¿vale? Más luego el inicio y el final del muelle aproximado, ¿vale? Por tanto, yo puedo pasar de 53, 23, 30 milímetros de recorrido del muelle a compresión. ¿Cómo puedo dibujarme un muelle? Muy fácil. Lo que tengo que aprender es hacerme una curva que se llama hélice o espiral, ¿vale? Y luego yo puedo dibujar aquí una sección circular y correrla. Ya en las nuevas versiones de SolidWorks me puedo ahorrar el dibujar la sección circular. Ahora, si yo quiero hacer un muelle de sección cuadrada, sí que tengo que hacerme el cuadrado y barrerlo por esta curva, ¿vale? Con eso tendríamos la geometría del muelle y podríamos comparar cuál es la longitud que tiene, el número de pasos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si yo quiero dejar este muelle plano para poder apoyarme y que se quede todo apoyado en una cara, pues lo que voy a hacer es cortarlo por un plano, ¿vale? Cortar por un plano y así tendría una cara plana para que este muelle no tenga una buena base de apoyo, ¿vale? Esto sería el muelle de verdad. Yo puedo dedicarme a hacer una sección y decir, ¿ves? Yo tengo aquí un diámetro 2, un diámetro medio de 10 milímetros, ¿vale? Por lo tanto, el exterior será más uno por aquí y otro por allí, es 12, ¿vale? El interior será 8. Aquí tengo el muelle este, que con el cálculo, si no le cortábamos aquí esta cara, nos salía 53, aquí nos ha salido 50 milímetros, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras y el paso, ¿vale? Pues este que habíamos calculado. No hace falta que nos dibujemos las cosas hoy en día, porque enseguida podemos encontrar toolbox por ahí que nos los hacen, o macros que podemos encontrar por internet, en la cual yo puedo correr la macro y que me dice que si quiero hacer uno helicoidal, uno de tracción, uno de compresión, ¿vale? Esta macro es una que siempre he encontrado muy fácil por internet y esto se hace ejecutando herramientas macro y te hace una serie de preguntas
para saber cómo es el tipo de muelle, y luego el diámetro interior, el diámetro de la espira, número de espiras, paso, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso te deja hacerlo hoy en día con paso variable, como podéis ver aquí, que al final estas espiras ya estén juntas al final, ¿vale? Otro caso en el que vemos muelles, muy fácil de hacer, es en una simulación de motion, ¿vale? Cuando yo hago una simulación de motion, activando la licencia motion, ¿vale? Me deja poner muelles, con lo cual yo le puedo poner la rigidez y aquí tengo esa unión. Y podría calcular las frecuencias propias como calculamos en mecánica, ese raíz de km, ¿vale? Cuidado con las unidades siempre y eso os daría en radianes segundo, ¿eh? Esa frecuencia. Que podríais pasarla luego muy fácil a hercios o vueltas por segundo usando el 2pi radianes que tiene una vuelta, ¿vale? Lo único que tenéis que ir con cuidado es a la hora de calcular cuántos puntos por segundo queréis hacer, si tengo en cuenta la gravedad o no tengo en cuenta la gravedad. Muy bien, bueno, pues con esto hemos visto un poquito y si todo va bien lo podremos hacer en directo en Microsoft Teams y si no, pues tenéis este vídeo. Venga, nos vemos.